it ends here. Okay. Let's dance! Mr. Raiden, sir? Oh. Where is she? I'll tell her you've arrived. Over here! Hi there, stranger. Hey. You're looking good. Aw, who's your little friend? Oh, it's a long story. Jake? Good boy! I guess we don't really have time to catch up. Sorry, not really. It's okay. Follow me. So exactly what kind of... You'll see. You built that? Yep. Hybrid lace ramjet engine I designed. Well, are you in a hurry or not? Right. Hey, thanks, Sonny. The flight plan is already set. You're good to go. Please switch off all cell phones and portable gaming devices. And remember, this is a no-smoking flight. Roger. Ready for countdown. No time for that. Ignition!
Well, anything? Nothing. You sure we got the right place? Gotta be. It's the only base big enough with security contracted out to World Marshal. All right. I'm headed in. Bienvenidos de nuevo a Metal Gear Rising Revengeance. A ver qué nos encontramos en la base aérea esta. Notaréis que llevo una armadura blanca, es una armadura médica que pone... ¡Ostras! Llevo 10 botiquines, así que eso es bueno. Y la descripción pone que tiene capacidades regenerativas de vida. Lo que no sé si es cierto o solo me están tomando el pelo. También compré movimientos para las tenazas. Y te engancho. A llevarlas, que las uso poco. Lo que no me compré son los seis tácticos de Monsoon. No sé. Quizá me los compre. Soy un barril con patas, nada sospechoso. Me voy a colar en tu base. Oh my god. Objetivo, acabar con todos los enemigos. ¿Por qué? ¿Y si yo quiero hacerlo sigilosamente? Bueno, aquel de allí es imposible que no me vea. Total, soy un barril con patas. Ah, pues no me está viendo. Qué hombre más ciego, ¿no? Enemy sighted. Sí, también lo tiene. ¡Tenaza de Subnome! ¡Dios, mira cómo vuela! ¡Ostras! ¡Mierda! Mi plan era coger los nombres. ¡Adiós, qué paliza me están dando! ¡Arrea! ¡Arrea! Pero bueno... No, venga, esto ya es demasiado, esto ya ha sido demasiado. Pues al parecer la armadura esta de recuperar vida, nada. No puedes darme. Vamos a por... ¡Dios! Lo malo de este arma es que es muy lenta. Es temiblemente lenta. Eso sí. Ya ves. Eso sí, poderosa es. Qué pecado. ¡Pulsa! ¡Quiero! Oh, no ha dicho lo que yo he dicho. Vale, con esta armadura recibo un poquito más de daño, pero puedo llevar hasta 10 botiquines. Lo que es bueno. A ver el barril. No, ninguno no. You see that? Their exit codes show up as unaffiliated. Wait, Marshall has the security contract for this base. Why would they have their cyborg set to the same illegal exit code as Desperado? It's evidence against them. No, it's their alibi. They're making it look like Desperado hacked their soldiers on site because everyone knows Desperado has a contract with the Pakistani rebels. Oh, but if we go public with the Desperado Marshall connection... Won't matter. Not when they've got this nice big foreign threat all cooked up and ready to serve. The media and the public won't be able to resist. Remember WMDs in Iraq? Damn it, you're right. It's another slam dunk.
What about any humans on the base? Marshall only handled security. Dead, most likely. Or brain-jacked, if they needed them to keep up appearances. They'd never publicize what airport the president was flying into, not in this region. And almost no one would have access to an outside line for security reasons. It wouldn't be difficult to keep things hush-hush. At least until Air Force One arrives. I'm heading for the control tower. If I can destroy the antenna array, the U.S. military will know something's wrong. Good idea. Be careful. Sam's gone, and I blew the winds of destruction away. I'll be fine. Yo no me fiaría. Aunque tienes razón, no hay más desesperado. Bueno, voy a llevar ahora la espada. Raiden, there is no time to worry about the soldiers. Get to the control tower. Bueno, vale. Y se ve el tiempo para enfrentarse a los soldados. Y se ve el tiempo para enfrentarse a los soldados. Me pone lo de la misma. Lo siento, pero la he hecho demasiado de menos. Otra granada. Array, aún no me imagino. No sé si la ha dado, pero gracias. Vale, lo único que quiero es vida y echo a correr. Perfecto. No te caigas para abajo. Perfecto. Vamos. Pero si no me deja avanzar. ¿Cómo quieres que pasen de los soldados si no me deja avanzar? Es algo que yo explicarme no puedo. Al igual de cómo no estoy dando esta cámara. Oh. And you fail. Oh. And you fail again. Y el otro intentando subir por allí atrás. Buen combate, Raiden. Aunque si hay algún capítulo ahora entre medias, voy a intentar cogerme una armadura interesante. Porque esta me quita mucha vida. Me quitan mucha vida los golpes. Vamos, vamos, ataque defensivo. Perfecto. Ya está bien que suba aquel 2 horas después. Encima no me dispara a mí. Hay que ser discreto. Capón. ¡Te pincho! ¡Ay, nada! Un brazo menor. Y... le partió la Golden Knight. Mira cómo vuela. Yo creo que mi combate contra Sam ha hecho que mejore mucho. Es mi manera de luchar. Mira, ese no ha tenido ni una oportunidad. Y el de martillo, no creas que tiene mucha oportunidad. I got him!
And you fail, bitch! Vale, los dos brazos fuera. He cogido... ¿Qué es eso? More classified Patriot information was in that man's holographic memory. ¡Dios! Dios, ese combo que acabo de aprender con la alabarda es mortal. Mira, más peces. Pero es que hay muchísimos enemigos. Hay muchísimos enemigos. Tengo que hacer esto sin que me descubran. Porque si no, como me descubran, voy a tardar 3 horas en llegar allí. No sé si hay mucha gente por aquí. Solo una cámara de seguridad. Vale, pero la torre está ahí ya. ¡Mía! ¡Sales en toda la boca! ¡Mierda! Se me olvidó ponerlo en silencio. No pasa nada. Los riesgos del directo. Alejo. Espero que llegue. No, no llega. Fail. Fail. Oh oh, oh oh. Soy solo un barril. Soy solo un mísero barril. Un barril no hace daño a nadie. Señor con lanzacohetes y espada. Y yo que me pensaba que este juego no iba a tener sigilo. Estaba muy equivocado. ¡Ja! Me van a ver los otros, pero bueno. Como que vas a morir. Pero dame. Dame los electrolitos. Mírale qué mierda. Qué rácano, chaval, y que no me lo da. Mira, le habré cortado en 67 partes y no me ha dado electrolitos. ¡Mierda! Si eso llega a colar. ¡Ven! Venga, el combo de la alabarda, que me ha encantado. ¡Oh! ¡Oh! Dios, el día que aprenda a hacer los combos bien, de la alabarda y de todo esto, ¿qué voy a hacer? El amo. Mira cómo vuela para arriba. La alabarda es el mejor arma. No he probado los Sais, como ya he dicho, de Monsur, pero es que por ahora la alabarda es que es demasiado. Es demasiado para mi body. ¡Hala! ¡Dos piernas! ¡Los dos brazos fuera! ¡Hala! ¡Cuánta sangre! More Patriot intel, bring me more, and maybe I can develop something interesting from it. ¿Puedo seguir pinchándole? Déjame. Vamos a poner el martillo, que tiene pinta de querer morir. Y... ¡Capón! You are mine. No me digas que este va a estar aquí arrastrándose hasta que lo mate a alguien.
Pues hala. Yo no he visto a nadie con más insistencia. Sin brazos, sin pierna. Y ahí. Arrastrándose cual renacuajo recién nacido. Oh my god. Pero que alguien me explique cómo me ha podido dar eso. ¿Que alguien me lo explica? Hola, me llamo señor Carl. Oh. Vale, ahí estaba muy acorralado. Eso sí me lo creo. Bueno, tengo una torre a la carcelera, así que... ¡Mueren! ¡Capón! ¡Capón y para abajo! ¡Demonios, no! He perdido la oportunidad. Pero ahora le encojo. ¡Ole! Y sin mirar. Bueno, mirar es mirar, pero no voy a una mierda por el ángulo de la cámara. Así que... ¡Todo para mí! Va. No me digas que la mierda de la cámara me va a tocar las narices también. La puta cámara de los cojones. ¡Hala! ¡Ya está! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Mi perro! ¡No! ¡Blade Wolf! ¡No! ¡No puede ser! ¿Quién te ha hecho esto? Jack. Just a little too late, as usual. Armstrong. Impressive little toy you've got there. But your plan ends here. Idiot. You're not ending our plan. You're expanding it. Check the internet lately. Raiden. Air Force One is turning back to the States. What? How'd they know? Someone posted photos of what's happening on the base. The whole world is up in arms. Show me. How did they? The story leaked early. Then Marshall's plan is ruined. The hell it is. Look what they're saying. The story just went live, and already they're calling for blood. But the president was saved. And yet American blood was spilled.
by Americans. Besides, a few dozen soldiers is tragic, but nothing to start a major war over. That's just the spark, son. The excuse we've been waiting for. America's wanted this war for years. The Patriots, they knew war was good for the economy. 4 years later, their legacy lingers on. The memes. They left us their great isms. Nationalism, unilateralism, materialism. Welcome maxims for those with no faith, without guiding principles of their own. Give yourself up to the whole. No need to better yourself. You're American. You're number one. Then the only value left is dollar value, the economy. So we'll do whatever it takes to keep it humming along. Even war. Especially war. Bullshit! The Patriots planted the seed. We don't need them around to filter and foster their memes any longer. We're spreading them just fine ourselves. Every American man, woman, and child. We're all sons of the Patriots now! We just need something to jumpstart the economy out of this funk. This recession has been stuck in since the fall of S.O.P. And the military costs? Wasting billions is going to help the economy? BMCs, arms manufacturers, job creators, Jack. All those workers spending money, paying taxes. Trust me, a little war can work wonders. So grease the gears with some innocent blood, is that it? Oh, relax, Jack. It's a war on terror. We're not out to kill civilians. Extremists, lawless gangs, madmen. Of course, that would have to include you. Wouldn't want any eyewitness reports complicating the message. Bueno, robot de la leche. ¡Dios! Eso sí que ha sido un esquive. No sé si existe la palabra esquive, pero... adelante. Toma, y toma, y vuelve a tomar. ¡Oh, oh! Tengo una idea para ese ataque, por si lo vuelvo a hacer. Mi idea es correr hacia el ataque con la carrera ninja. Muy pronto, sí, muy pronto, excesivamente pronto. Pues eso, mi idea es correr con la carrera ninja, a ver si lo salta. Porque debería poder saltarlo perfectamente. Estoy casi metido a él. ¡Dale! Bueno, pues ya le quito 12% de vida. La alabarda me encanta, no sé si lo he dicho ya. ¿Eh? Y ese juego de cámaras que estaba haciendo ahí, casi me la lía. Y... ¡cajón!
¡Qué manejo de la alabarda! ¡Hola! No te muevas, dice, no. Me quedo ahí quietecito para que me mate. ¡Qué listo eres, Astro! ¿Eres más listo? ¡Vas a morir! Se va. ¿O eso parece? ¡Ahora! ¡Por el pie! ¿What? Me ha rozado. Me ha rozado un poquito y eso. ¿Qué va a hacer con ese pie? Eso está un poquito cheta ese movimiento. Puto humo, me baja los frames. Bueno, como iba diciendo, ese movimiento está un poquito chetado. Hombre, si de aquí eres Darth Vader, mejor. Oh, oh. Oh, you. Arre. Ahí está, bien esquivado. He aprendido a esquivar muy tarde en este juego. Puede que contra Monsoon me hubiera ayudado el hecho de saber esquivar. Oh, oh. Ahí está. Ahora, corre. Corta. ¡Córtale ahí! ¡Que sufra! Ya no hay más partes que cortar. ¡Little bitch! ¡Corten! ¡Corten nomás! ¿Me quita una pierna? Sí, sí. ¿Y ahora qué? ¡Dale! ¡Que sufra! ¡Míralo! Justo lo que pensaba. ¡Dale! ¡Yo lo que estoy haciendo! ¡Este combo es nuevo! ¡Arrea! ¡Arrea! ¡Me cago en la leche! Buah, ese combo me ha gustado, eso le tengo que volver a hacer. ¿Y ahora qué me vas a hacer? ¡Oh, oh! ¿Qué está haciendo? ¿Y por qué hay los guarros de estos? ¡Oh! ¿Me están tirando cohetes? Creo que voy a hacer lo que creo que va a hacer. Ahí está. A ellos les hace daño. Ahí está, me curo. Justo lo que yo quería. Perfecto. Espectacular. Sí, señor. Otra que viene. Ahí está. Entre la animación y toma fallado. No me ha dado.
Vale, pues la táctica es esquivar los rayos. Ah, mira, ahora va a ser un barrido esto. Por ahora los bichos estos los voy a dejar. Y cuando necesite vida, los ataco. Punto de combate. Mira más. Dios. Pero si es que no les da tiempo ni atacarme a los bichos estos. Bueno, ahora sí. ¡Me viene! Bueno, ahora hace el barrido y se lo cepilla. Bueno, ese barrido parece de corto alcance. Si no estás conectado, chicos, estás en contra. Dios. Qué americano es todo esto, ¿no? A ver. Que vuelve con la zarpa, ¿verdad? Sí. ¡Oh! Perfecto timing. Este ataque es tontería ponerse lo de Jack en el destripador. Me lo voy a jugar. Oh, and you fail, bitch. You fail. Sabía yo que Raiden no me defraudaría. Aunque contra Monsoon me defraudó. Oh, sí señor. Sí señor. Qué buena ahí. Como ya he dicho, he aprendido muy tarde en este juego a esquivar. Bueno, también es que creo que el movimiento ese lo tienes que comprar. La pantalla de personalización. Así que esa excusa tengo. Bueno, también, aparte de que te eche tal movimiento, tienes que tener tus reflejos. Ahí lo era un poquito tarde, pero sí, me salvamos. Venga, ahí dale. A ver si le puedo hacer el golpe que le he hecho antes. Creo que cuando pega... Sí, míralo. Vale, ya sé hacer este. Cuando pega ese latigazo, hay que pulsar el otro botón de ataque. Hola, guapetón. ¿Vienen mucho por aquí? Yo solo cuando tengo que matar Metal Gear gigante. Ahí, ahora. Mira, mira, mira. Mira cómo blando la lavarda. Mira, mira, hay una, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. 17 golpes te acabas de llevar. Gracias. ¡Salta! ¡Sal! Fail. No sé si se habrá llegado a oír, pero estaba pulsando el botón, el espacio, como un poseso para que saltase. Pero se ha motivado ahí Raiden con el combo. Se ha motivado el pobre. Se ha motivado y no se ha podido hacer nada. Wow, pues si no es por este último golpe y el del principio, me podría haber hecho este jefe, por lo menos hasta ahora, sin daño. Creo que ese ataque lo he hecho pronto, pero he salido de su radio de alcance. Sí. No, no empieces combo que la lía. Que lo malo de la alabarda es que es más difícil interrumpir el combo que, que con la katana. La katana no es tan difícil interrumpir el combo para activar, para saltar. ¡Ostras! Muy tarde. He pulsado muy tarde. Dios, qué capón se acaba de llevar ahí. A ver si salen más bichéculos de esos. Me dan vida. Pero bueno, mira. Ya solo le queda 28% de vida. No sé si será el jefe final, pero por ahora me está pareciendo fácil para ser el jefe final. Vale, ahora le voy a quitar la otra pierna. Me lo imagino. Sí,
seguramente. Como si lo estuviese haciendo ya el quick time. Más o menos lo que le quitaba antes, debería morirse ya. Vamos, no gastes más electrolitos. Ah, igual que se me muevea. No cae en la pierna. Eso es arrogante. Bueno, yo no me he gastado millones de dólares en construir un Metal Gear para que un cyborg solo me lo destroce. Es como el Madrid con los fichajes. Mucho dinero para luego nada. Que no se me enfade aquí los madridistas, que yo los respeto. 10% de vida. Yo creo que es hora del Quick Time Event final. Yo creo que sí, ¿eh? Es hora de acabar con esto. Míralo. Míralo, Quick Time Event final. No falles ahora, Raiden. Disfrutad de la musiquita. ¡Corre! ¡Dios! Musiquita de Star Wars. Todavía le queda 5% de vida, ¿eh? Esto no está acabado. XXX. Dios, qué épico. Me encanta este juego. Me lo voy a pasar 20 veces. Recuerdo que con Mistral dice que solo 18. Pero yo creo que van a ser 20. Ahora, remata. No, transversal no me va a dejar. Ya. Corta ahí. Ahí. Destruido, vale. Está inutilizado. ¡Dios! Esto no me gasta electrolitos, así que voy a estar así hasta que me... hasta digan que no se puede más. ¡Remate! ¡Dios! A ver cuánta puntuación me da. ¿Fe? ¿Nada más? ¿Y solo me ha dado 3 veces? ¿Punto en combate? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Slippery little bastard.
I don't have time for this. I've got my own war to fight.